Hello, welcome to another English class. In this opportunity, we are going to study the auxiliary can in affirmative and negative sentences. We have a definition. En esta oportunidad, vamos a estudiar el auxiliar can en oraciones afirmativas y oraciones negativas. Tenemos una definición. Let's read it. Can is a modal verb. It's used to express ability or to say something is possible. Can is the same for all subjects. Can es un verbo de modo que indica que es de ayuda al verbo original. Se usa para expresar habilidades o para decir que algo es posible. Can se usa para todos los sujetos. ¿Y cuáles son los sujetos que nosotros usamos? I, you, he, she, it, we, and they. Esta es la estructura. The structure says subject. Can is in affirmative way. Can't is for negative sentences. Verb plus complements. Vamos a ver unas oraciones en donde cada una de ellas se usa para diferentes motivos. The first one is when you have ability to do something. Sam can ride a bike. Luis can swim. Monica can do karate. Another example also is he can speak German. So this sentences are something that you can do. In other words, is when you have the ability to do something. Usamos este tipo de oraciones, como pueden ver, las afirmativas que hemos dado como ejemplo, es cuando nosotros tenemos la habilidad de hacer algo. Puede ser un deporte, puede ser una lengua, un idioma. Esas son habilidades que cada persona tiene y las puede ejercer muy bien. Ahí es cuando nosotros utilizamos el auxiliar can, pero en forma afirmativa. La otra parte sería inability. Esas son cuando uno no tiene la habilidad de ejercer algo. Ahí es cuando se utiliza la oración en negativo. Veamos los ejemplos. He can't ride a horse. Another example is, I can lift 300 pounds. Impossibility. También podemos utilizarlo en cuando nosotros tenemos una posibilidad de hacer algo. Tenemos un ejemplo. The florist can deliver the bouquet early. Esta de posibilidad es algo que puede suceder, no es algo que realmente va a suceder. Aquí no se trata de habilidades, se trata de posibilidades. Por ejemplo, cuando yo me invitan a un lugar y yo puedo decir que tengo la posibilidad de poder asistir. Y la otra es de inappropriateness. Inappropriateness. Entonces, esta, más que todo, es para cuando nosotros tenemos como algo que no se puede realizar. Ejemplo, you can't smoke in this building. It's illegal. Tú no puedes fumar en este edificio. Es ilegal. Como también, recuerden, cuando personas abordan los buses, dice, you can't stay. Que no puede quedarse o estarse de pie. Entonces, en ese aspecto se utiliza este tipo de oraciones. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Bye.